¿Están de acuerdo? Amén. Yeah.
Amén, amén. Gracias por ser un papá tan bueno. Te damos gracias en esta noche. Te celebramos a ti. Gracias por ser tan bueno con nosotros.
tengo a Jesús y tengo su Santo Espíritu y tengo la unción, la habilidad para ejercer mi identidad y tengo a mi Dios, tengo a Jesús. Yeah.
te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Te damos gracias. Te damos honra y honor a ti, Dios mío. Te adoramos, Señor. Es un privilegio, Señor, que tenemos de ser hijos tuyos, Señor. De ser parte de tu cuerpo, Dios. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque el adorarte, Señor, a ti te agrada y también es de beneficio, Señor, para tu cuerpo, Dios, para tus hijos, Señor. En esta noche, Señor, te damos honra y honor a ti, Señor. Exaltamos tu nombre, exaltamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, te damos gracias por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Por lo que tú sigues dando, Señor, porque tú eres un Padre que da todo el tiempo. Señor, gracias, Señor, porque en ti, Señor, no hay excusas, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tu creencia para con nosotros es firme, Señor, y no ha cambiado. Gracias por lo que tú determinaste, Señor, para la iglesia, para tus hijos. Tú sigues, Señor, creyendo lo mismo, Señor. Viendo una iglesia gloriosa, viendo hijos más que vencedores, viendo hijos que todo lo podemos en ti, Jesucristo, viendo hijos a través de la sangre de Jesucristo, hijos de pacto, hijos benditos y que son bendición en esta tierra, Señor. Te damos gracias, Dios mío, te damos honra y honor. Levante un momentito más su mano, dele gracias. Dele gracias, Señor, te damos gracias, Señor. Y usted dele gracias, aún por lo que usted está pasando, dele gracias por la respuesta, por el resultado. Dele gracias por la salud divina. Dele gracias por su familia. Dele gracias por su economía. Dele gracias por su trabajo. Aún si usted no tiene trabajo, dele gracias igual. Si usted quiere un mejor trabajo, dígale gracias. Si quiere la mejor empresa, quiere una empresa, dígale gracias. Señor, te damos gracias. Somos una iglesia agradecida, Señor. Una iglesia agradecida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque en ti estamos completos, Señor. Y esa plenitud día a día se va manifestando, porque lo que tú has hablado, Señor, nosotros creemos que eso se va a cumplir, Señor. Tu palabra no vuelve vacía, Señor. Tu palabra no vuelve vacía. Y como iglesia gloriosa que somos imparable, nada ni nadie va a impedir que creamos lo que tú dijiste que iba a suceder en nuestra vida personal, en nuestra sociedad, en nuestro cuerpo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque este tiempo vemos, Señor, lo que tú has determinado, lo que tú has hablado, eso, Señor, se va a cumplir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Denle un fuerte aplauso. ¡Aleluya! Cuán bueno es Dios, ¿no es cierto? Cuán grande es Dios. A veces, hablando así con Dios, digo, Señor, qué bueno que eres. Y por ahí me dice Dios, ¿que acaso alguna vez pensaste lo contrario? ¿Que yo dejé de amarte? ¿Sabe que Dios siempre tiene la misma actitud? Dios determinó de amarnos de una cierta manera, de la mejor manera. Y esa fue su determinación. Nuestra determinación tendría que ser la misma que la de Él.
Amén. Si hoy tenemos que decir feliz día, le decimos a los que estamos acá, somos padres varios, pero también a Dios, más allá que lo haya puesto el hombre, como sea, es un buen momento para decirle feliz día a papá, nuestro Dios Padre también. Amén. Bien, también, o sea, feliz día a todos los padres, ¿sí? Pueden tomar asiento, salude a la persona que está a su lado. ¿Le saludó? Muy bien. Parece que varios todavía están festejando el Día del Padre, ¿no es cierto? Pero bien, bueno. Queremos ver, queremos reconocer. Yo me pongo así para poder verlos, ¿eh? Así que no sé. Queremos reconocer a aquellas personas que hoy vinieron por primera vez. A ver, los que vinieron hoy por primera vez, levante su mano. Muy bien, bienvenido, bienvenida ya. Bienvenido allá, bienvenida. Bien, algún otro no tenga temor, le mantenga su mano levantada, mantenga su mano levantada. Vamos a hacer otra cosa también, ¿sí? Aquellos que levantaron, mantenga su mano levantada, los que hoy vinieron por primera vez, bien, vamos a estar orando por ellos. Vamos a decretar palabras sobre sus vidas, ¿sí? Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estas personas, Señor, que tú has hecho que vengan hoy a este lugar. Tú nos has honrado, Señor, con estas personas. Y, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que sus necesidades son suplidas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Declaramos que todo problema, toda circunstancia, todo aquello que por ahí estén pasando, Señor, sean suplidas, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, oramos la manifestación de tu poder, Señor, aún de la impartición de los hermanos que están poniendo sus manos sobre ellos. Declaramos, Señor, que el favor y la gracia de Dios está obrando en sus vidas, en el nombre de Jesús, llevándoles a que ellos puedan, Señor, experimentar tu amor y tu buena voluntad, que es agradable y perfecta, Señor. Y si aún ellos no tienen ningún problema, oramos para que ellos, Señor, puedan conocer tu benignidad y tu amor en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Den un fuerte aplauso a esas personas que hoy vinieron por primera vez. Otra de las cosas que vamos a hacer, vamos a decirle feliz cumpleaños a nuestro Padre Espiritual también. ¿Eh? Vamos a pararnos de pie y vamos a darle un aplauso a nuestro Padre Espiritual. Sí. Yo soy el que tengo un micrófono. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Muy bien, bien. A ver. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué se acercó? El reino de los cielos. Amén. Ahora dice arrepentidos, nosotros sabemos y aquellos que por ahí no saben, arrepentir significa convertir, o sea, volverse, renovar, o sea, cambiar nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos. Revestido del nuevo hombre significa cambiar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. Y una de las cosas que hablaba nuestro apóstol cuando estaba estábamos en la radio, nos acá fuera de la radio, él dijo el otro día: no, yo estoy de para ayudarle, eso son mentiras, usted no le crea eso. Pues los que vinieron el viernes, yo ahora estoy acá, entonces yo hablo ahora. Y yo estoy para ayudar al pastor Daniel, son mentiras. O sea, que no es que es un mentiroso, estoy hablando bien, usted me entiende. ¿Está bien? ¿Sí? No, para aclarar todas las cosas, no, pero no es así.
entre nosotros, usted no diga nada al apóstol, entre nosotros. Entonces decía que una mente de fe es una mente renovada, ¿no? Una mente de fe es una mente que no cambia por el parecer de los ojos naturales. Puede haber un montón de líos, de problemas, de dramas, pero cuando hay una mente renovada, es una mente de fe. Y una mente de fe no cambia por lo que la circunstancia le pueda decir. Aún hay, está esa ¿cómo le podemos decir? Ese dicho, dice, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Bueno, yo lo he hablado algunas veces. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias. ¿Cuántos han escuchado eso? Varios. Bueno, sabe que los hijos de Dios no están a la altura de las circunstancias. Los hijos de Dios están sobre las circunstancias. Amén. Porque nosotros estamos en una condición superior, una calidad, un estilo de vida superior. Entonces, una mente renovada es una mente de fe. Y una mente de fe es una mente que no cambia. Entonces, si nosotros creemos lo que Dios dice acerca del dar y de recibir, muchas veces pasa que al no tener una mente renovada decimos, estoy dando, pero al final no sé qué pasa. Estoy dando pero no veo los resultados. Y ya es como que empezamos a menguar y diezmamos a veces. Diezmamos lo que diezmamos. Estoy diezmando, pero no estoy diezmando. Si usted está dando 10 centavos, 5 centavos, 1 centavo menos de lo que usted está diezmando, usted no está diezmando. Ay, pero por 5 o 1 centavo, diga sí. Ahora, la bendición de Dios vale mucho más que 10 centavos, 5 centavos, ¿no? Entonces, siempre tenemos que redondear para arriba, no para abajo. 10,50, dimos 10, perdió. De 11, por decirle algo, ¿no? Entonces, una mente renovada es una mente que le cree siempre a Dios. ¿Amén? Y sabe que una de las formas donde se manifiesta el creerle en el dinero. ¡Qué silencio! Pero es así. Todo está muy lindo, oramos por este, oramos por el otro, oramos porque vamos a orar por el hospital, vamos a orar por fulano, pero cuando tenemos que se trata de dar, de diezmar y de ofrendar, ahí parece que la fe empieza como un poquito a achicarse. Yo digo, en esta iglesia no, en este ministerio no. ¿Amén? En otro ministerio. Pero nosotros somos una iglesia gloriosa, y una iglesia gloriosa, aparte de la iglesia gloriosa, es una iglesia que camina con una mente de fe, una mente renovada. ¿Amén? Entonces vamos a dar en esta noche con una mente renovada. Una mente renovada es una mente que da siempre con alegría, con expectativa. Una mente renovada, una iglesia con una mente renovada, da y sabe que va a haber un resultado. ¿Amén? ¿Amén? Bien, entonces yo le invito a los sugieres que estén pasando. Muy bien. Aleluya. ¿Qué pasa? La llave, querido. Bueno, va a tener la llave. Tome la llave. ¿Cómo están? Tres o cuatro, bien. ¿Cómo están? Muy bien, bien. Dice que al justo, ¿cómo le va a ir? ¿Cómo le va a ir? ¿Estás seguro que le va a ir bien? Bien, eso es muy bueno, de saber de que nos va a ir siempre bien. Y pero ahí a veces veo las cosas que no me van, a veces ponemos excusa. Otra de las cosas que dijo nuestro apóstol en la radio. Muy bien, muy bien, muy bien. Una de las cosas que dijo nuestro apóstol, yo le voy tirando algunas cositas, de que Dios no pone excusa. Ahora, ¿nosotros ponemos excusa? Y pero ese pero, el mejor pero es el de Dios. Antes dice que éramos una cosa, pero ahora somos otra. ¿Amén? Entonces no tenemos que poner excusas. A veces cuando nosotros oímos la palabra, en este caso cuando damos, a veces ponemos excusa, nosotros esa excusa nos roba. Por eso es que a Dios nunca le roba nada, porque no tiene excusa. ¿Amén? Tengo otras cositas, pero no se las había decidido hoy. Esos son, vamos a guardarlo acá. El apóstol me mira. Bueno, ¿estamos bien entonces? ¿Tan contentos?
Bien, entonces, mientras los ujieres siguen sirviendo, quiero que no me olvide de nada, ¿yo no? No, los chicos ya pasaron, así que está todo bien. Bien, entonces vamos a ponernos de pie, vamos a recibir a nuestro apóstol con un gran y fuerte aplauso. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Aleluya. Amén, amén. Bueno, si no me quiere dar un fuerte aplauso a mí, déselo a Dios. Déselo a Dios. Se lo damos al Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. No, yo sé que usted me quería dar un aplauso. Es una broma que le hice, ¿no? Bueno, saluda a la persona que está a su lado y dígale: para mí es un placer que estés a mi lado. Dígale también: hiciste una buena decisión en venir a la celebración. Amén. Gloria al Señor. Gloria. Después pueden tomar asiento. Yo estaba, creo que fue el jueves a la mañana. No sé por qué me puse a ver algunos videos de nosotros, de los que están en YouTube. Y miraba el video de cuando compramos ese edificio y cómo estaba el edificio y cómo poco a poco lo fuimos renovando, ¿no? Y recuerdo que el 18 de noviembre del año 2000, empezamos nuestra primera celebración aquí. Y éramos 300 personas en ese momento, 300 personas. Y nos hicimos cargo de un compromiso de en ese momento era $1.300.000 cuando compramos esta propiedad, porque no es solamente esto, sino que es todo lo de atrás. Pero fuera del precio y después lo que Dios hizo para que pagáramos, creo que fue como la tercera parte de ese millón. Bueno, de hecho pagamos, el precio se rebajó a $218.000. Mire si Dios es bueno. Bueno, ya eso es un hecho porque ya se terminó de pagar, ya esto es nuestro. Justo terminamos antes de que la presidenta cambiara el tema del dólar, así que gloria al Señor. Dios nos protegió allí, amén. Gloria al Señor. Pero miraba el video yo y esto es lo que yo quería decirles. Lo que éramos en ese momento pero qué garra que teníamos. Qué garra que teníamos. No nos paraba nadie. Y recuerdo que la primera celebración, la maestra y yo estábamos allí. Yo tenía como unos 20 kilos más arriba. La maestra tenía el pelo más, el apóstol tenía el pelo más largo. Y eran algunas sillas blancas acá y después unos bancos marrones atrás. Éramos 300 personas. Y yo digo, ¿en qué lío metí yo a esas 300 personas? Pero después el Espíritu Santo me dijo esto es lo que yo le quiero decir. El Espíritu Santo me dijo, los metiste en un lío, pero fue un lío bueno. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros trascendimos a otro nivel. Yo creo que cada cosa que hace una iglesia con una fe colectiva es una iglesia que trasciende a otro nivel en su fe y en sus resultados. Mire, yo puedo predicar mucho acerca de fe, pero si fe no tiene resultados, me puedo predicar y puedo dar todas las definiciones de fe, pero si mi fe no me lleva a mí a tener resultados, mejor queme el mensaje. Porque la fe, la fe tiene que llevarme a mí a tener resultados y llevarlo a usted a tener resultados. Amén. De hecho, esto es lo que le dice Dios a Josué. Dice: cruza este Jordán tú y este pueblo. Amén. No le dice: cruza este pueblo y tú este Jordán, sino tú y este pueblo. Lo pone a él en primera persona. Y lo pone a él en primera persona porque él era el responsable de siempre ir adelante.
Quiere decir que los mismos resultados que tuvo Josué los tenía que tener el pueblo de Israel. Amén. Ahora, cruzar el Jordán en ese momento, porque uno piensa, ok, sí, Jordán que era un río. Pero según lo que vemos en la Biblia, era el tiempo donde el Jordán se toda la nieve se derretía, ¿no? Con el sol se derretía y el Jordán se inundaba todo el campo alrededor de donde ellos estaban. Y no era el río común Jordán, era un super río. Es como cuando este arroyo se llena y ustedes ven que ya no es el arroyito que siempre vemos, es un arroyazo, ¿no? Y para colmo, el río Jordán no es un arroyo que corre en terreno plano. Es un arroyo que es un río que corre en terreno quebrado. Entonces, un río que corre en terreno quebrado, dígamelo a mí que yo lo he visto, un río que corre en terreno quebrado, cuando está crecido, lleva una fuerza pero tremenda. Y ese fue el río que Dios le dijo a Josué que él cruzara y el pueblo también. Se necesitaba fe. ¿Qué fe? Fe colectiva. ¿Amén? ¿Lo lograron? Sí. ¿Cruzaron el río Jordán? Sí. Ok. Entonces, ¿cruzamos nosotros algo que era re difícil de cruzar? Sí. ¿Está cruzando la línea de la gallina? ¿Qué pasó? Ah, a ver. Espera. Está cruzando la línea de la gallina. ¿Qué? ¿Nunca la había cruzado usted la línea de la gallina? Oye, adelante todo. ¿Ah? Y el viernes yo no tenía para sembrar porque había traído todos los diezmos y todo había puesto y no tenía. Para el audio. Para el audio era. Ah, para el audio. Para el audio. Y hoy cuando estaba bañándome, vos tenés. ¿Dónde tengo? En los tesoros personales guardado. Ah, sí. ¿Y tenía? Wow. Dice, vas a desatar. Esa fe colectiva, la vas a desatar. Andá. Y vine, salí contenta y vine y llegué. ¡Y pude pasar esa línea! ¡Wow! Bueno, listo. Bien, si usted da, yo doy también. Amén, maestra. Apóstol. Para el sonido, esto para comprar el sonido. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Claro que sí. Bueno, yo no provoqué esto. Usted no diga, bueno, el apóstol lo provocó, se puso de acuerdo con la hermana para que ella iniciara algo. No. Estamos comprando, ¿vio este sonido nuevo? Bueno, este no, este se va. Según me dijeron a mí, que el que va, vamos a comprar el mejor. No, pase a dar, ya que todos están dando, usted pase a dar. Eso, capo, para el sonido. Gracias, muchas gracias. Gloria al Señor, qué bueno. Mire, así empezamos con las luces. Así se empezó con las luces. Una hermana vino y ofrendó. Y alguno se enojó y se fue. Le dice, ¿cómo puede pasar la gente a dar plata? Porque nadie le dijo que pasara. La hermana cruzó la línea de la gallina. Amén. Y al cruzarla ella, cruzamos nosotros también. Gloria al Señor. Bueno, alguien diga amén, aunque sea por decir. Gloria al Señor. Amén. Sí, ¿qué? ¿Se necesita nuevo audio? Sí. Usted no le tiene miedo a Dios, ¿no? Bueno, a Dios no hay que tenerle miedo. A Dios hay que escucharlo y respetarlo. Amén. Usted dice, ¿qué trató de decir con que a Dios hay que escucharlo y respetarlo? Que a Dios se le obedece. Mucha gente dice que respeta a Dios. No, hermano. Respetar a Dios quiere decir, déjeme llevárselo a un nivel más alto. Respetar a Dios quiere decir que yo le obedezco. Eso es respetar a Dios. No es solamente el tema de decir, y bueno, yo, yo,
yo tengo una vida buena, no hago esto, no hago lo otro. Hermano, eso no es respetar a Dios. Eso se llama conversión. Andar con las ideas de Dios. Conversión quiere decir tener las ideas de Dios. Conversión, con la versión de Dios, las ideas de Dios. Conversión, arrepentidos y convertidos. La palabra conversión está hablando acerca de caminar con las ideas de Dios. Pero respetar a Dios es obedecerlo. Amén. Es obedecerlo. Gloria al Señor. Bueno, ese es el principio. Vaya a saber lo que va a pasar de aquí en adelante. Amén. Éramos 300 y nos comprometimos a pagar una cuota de $7,000 en ese momento. Estaba 1-1 en ese momento el dólar y las ofrendas llegaban a 7,000 pesos en ese momento en la iglesia. ¿Qué le parece? Quiere decir que si pagábamos la ofrenda, si pagábamos la cuota, nosotros, yo no podía seguir viviendo más. Los otros que ya estaban, el pastor Daniel y todos que ya estaban como pastores, no podíamos, no sé, íbamos a vivir por fin. Más todo lo que tenía que hacerse acá también. Y recuerdo que nos sentamos con el apóstol y yo le digo, nos sentamos un grupo de personas y yo le pregunto, ¿cuánta plata está entrando? Y ella sacó los libros y los tiró en la mesa. 7,000 pesos. Y yo pensé, oh, ¿y la cuota? ¿Tenemos que pagar la cuota y son 7,000 pesos? En ese momento, $7,000. Y yo dije, y bueno, cuando Dios habla, Dios no se equivoca, ¿no? Y muchos de ustedes no conocen la historia. Un día de esto vamos a pasar el video de lo que es, de lo que era, perdón, este edificio, de lo que era el 18 de noviembre del 2012 y de lo que es hoy y cómo era atrás y cómo es hoy. Realmente ustedes se han juzgado por Dios, amén. Gloria al Señor. Quiere decir que ya pueden caminar solos. En otras palabras, ya la maestra y yo no podemos ir. Y bueno. Gloria al Señor. El domingo pasado, ¿cuántos estuvieron el domingo pasado? A ver. Bien, muchos no. El domingo pasado yo me entusiasmé tanto dando testimonios acerca de Smith Wigglesworth que el testimonio que tenía que dar no lo di. Después me olvidé y después, bueno, me sentí tan mal que corté el mensaje y me fui. ¿Lo recuerdan? Bien, este es Smith. No los pajaritos esos. Ese es Smith, para que ustedes lo conozcan. Porque a veces se habla de personas, personajes, y uno dice el nombre de la persona y la gente se queda diciendo, ¿y quién es la persona esa? Bueno, ese es el hombre que se considera, un inglés, que se considera uno de los apóstoles de la fe más poderosos que ha habido. Nunca leyó un libro después de que se convirtió al Señor que no fuera la Biblia. Si usted llegaba con un diario, cualquier otra revista al lado de él, él lo reprendía y le sacaba el diario y se lo rompía. Así era. Pero este hombre Dios lo usó tremendamente, tremendamente. Bueno, de hecho resucitó 27 personas bajo su ministerio. Amén. ¿Y sabe cuándo empezó su ministerio público, que realmente tuvo un auge a nivel nacional en su país e internacional? A los 55 años. Antes de eso, él era cristiano, pero era plomero, no sabía leer. Aprendió leyendo la Biblia. Aprendió a leer, perdón, leyendo la Biblia. No sabía leer, no sabía escribir. Dios se lo enseñó. Miren lo tremendo, Dios se lo enseñó. Y fue reconocido por gobierno, fue reconocido por gente muy, muy importante. Gente muy importante se sentó a escuchar a un hombre que no sabía leer ni escribir. Después aprendió, él escribió muchos libros. Ok, este hombre que le estoy hablando acá murió a los 80 y pico de años. ¿Y cómo murió? Murió de sanidad. Dice, ¿cómo murió de sanidad? Sí, un día estaba sentado, había ido a caminar, como todas las mañanas caminaba, salió a caminar. Y con su asistente volvieron a la casa. Él se sentó en una silla al lado del hogar y
Le pregunta a su asistente, dice, la chica, dice, por la cual oramos, dice, el domingo, dice, ¿cómo está? Una chica que estaba, tenía un problema, creo que era de parálisis. Y él le dijo, Dios la sanó, está caminando bien. Y él dice, qué bueno. Y se fue. ¡Wow! Qué bueno, ¿no? Dice que no murió enfermo. Bueno, la gente común muere enferma. Los hombres y las mujeres, dice, ¿cómo puede ser? ¿Qué me está diciendo? Los hombres y las mujeres de Dios mueren de sanidad. Terminan su propósito y se van. Él sí fue a los 80 y pico de años. Y eso es lo que yo le iba a decir el domingo, que muchas veces la gente ora, y yo me estaba enfocando en esto, que muchas veces la gente ora, pastores y muchas veces la gente de las iglesias, Señor, si es tu voluntad, sana a la persona. Señor, si es tu voluntad, sánale, hágase tu voluntad en el nombre de Jesús. Y están orando todo incredulidad, no están orando en fe. Por eso la mayoría de gente por la cual ellos oran se muere o se mantiene enferma. Pero no es la voluntad de Dios que la gente se mantenga enferma. Diga, ¿no es la voluntad de Dios que la gente quede enferma después de que yo oro por ellos? No es la voluntad de Dios es que se sanen. La voluntad de Dios es que se sanen. Entonces, un plomero amigo de él, que era pastor de la iglesia bautista, de una iglesia bautista donde ellos vivían, siempre este pastor andaba riéndose y haciendo chistes y ja, 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 ja. Y un día llegó muy triste al trabajo. Entonces, Smith le pregunta, le dice, ¿qué te pasa? Dice, ¿sabe qué? Dice, mi esposa está enferma. Nosotros tenemos 4 hijos. Dice, mi esposa está enferma. Dice, yo llamé a un amigo, pastor, dice, para que viniera a ungir a mi esposa y la sanara. Dice, y este pastor vino, dice, unjó a mi esposa. Dice, pero la oración fue así, Señor, si es tu voluntad, sánala. Y si no, Señor, ayuda a mi hermano y fortalece a mi hermano para que él pueda criar a sus hijos cuando ella se muera. Y Smith dijo, pero qué oración más vergonzosa. Mientras él estaba contándole, Smith en su mente decía, pero qué oración más vergonzosa. ¿Cómo puede estar? ¿Cómo un pastor puede orar así? Entonces Smith le dijo a ese pastor, dice, si quieres yo voy hoy después del trabajo y oramos por su esposa, ¿no? Así que después de que terminaron de trabajar, él se fueron, pasaron por el hospital donde estaba la señora que se estaba ya muriendo, y Smith siempre andaba con una botellita de aceite. En ese tiempo se usaba mucho el aceite, hoy no, porque nosotros ya tenemos aceite. Dice que tiene aceite y el Espíritu Santo está en nosotros. Y entonces Smith agarró toda la botellita de aceite, se la puso en la mano. Le puso las manos sobre esta mujer y le dice, ahora mismo te levantas de la cama en el nombre de Jesús. Diferente la oración a, Señor, si es tu voluntad, sánala, y si no, dale fortaleza a mi hermano para que pueda criar a sus hijos. Mire, lo más triste para un hombre de Dios y una mujer de Dios, un hijo de Dios, es no saber la voluntad de Dios. Cuando nosotros no sabemos la voluntad de Dios, es andamos ciegos. Cuando yo sé la voluntad de Dios, yo empiezo a manifestar algo que nunca se ha visto. Ese es el plan de Dios para usted. Por eso ella y yo nos comprometemos con ustedes a enseñarles la palabra de Dios, predicarles la palabra de Dios, hablarles la palabra de Dios, repetirle muchas veces las mismas cosas. Dice, ¿cuándo me voy a dejar de repetir la misma cosa? Cuando dijo una vez en el encuentro, un hermano dijo esto, dice, dice, ya estoy podrido de que me hablen de la visión. En el encuentro, él se habló de la visión y dice, pero ya estoy podrido de que me hablen de la visión. ¿Hasta cuándo me van a seguir hablando de la visión? Y el ministro le dijo, hasta que te mueras. Es la verdad. Porque la visión se repite, se repite. El mensaje de la palabra de Dios hay que repetirlo, hay que repetirlo. Para que pase lo que decía el pastor Daniel, para que pase del corazón a la mente. Mi fe renovada, lo que él estaba diciendo, mi fe renovada tiene que ser una mente de fe. ¿Por qué? Porque
No que yo creo con la mente, porque la Biblia dice que creemos para justicia con el corazón. Romanos capítulo 10, 9, creemos para justicia con el corazón, pero una mente renovada demuestra la voluntad de Dios, porque ha metido sus raíces hasta el corazón. Entonces, del corazón, esa mente renovada habla fe. Así que Smith fue entonces y oró por la señora. Le dijo: en el nombre de Jesús, yo te mando que te levantes. Un minuto más tarde, la señora ya se estaba cambiando, se estaba levantando. ¿Se le murió al pastor? No, él se la devolvió. O podemos decir, Dios se la devolvió a través de Smith. Este hombre vivió hasta los 84 años, creo, siempre con un mensaje tremendo de fe. Amén. Él, si usted le decía algo contrario a la palabra de Dios, te cacheteaba. Porque era así. Te cacheteaba. Porque él estaba impregnado de Dios. Dice, bueno, era un predicador. No, era un hombre que nunca se supo si era predicador o no. Era un hombre que nunca se supo si era predicador o no. Él creyó la palabra de Dios y la predicó. Gloria al Señor. En ese tiempo Dios levantó una generación de hombres como Smith. A los 55 años tenía él cuando su gran ministerio empezó. Quiere decir que usted, Dios está levantando en este tiempo generaciones diferentes a las generaciones que han existido. Aunque tal vez fueron generaciones poderosas, las generaciones que han existido, pero Dios en este tiempo está levantando generaciones diferentes de hombres y mujeres, no importa la edad que tengan, no importa si estudiaron o no estudiaron. Son gente que si le dan el corazón. Mire, si usted y yo, hermano, escúchame por Dios, si usted y yo estamos dispuestos a darle el corazón a Dios, Dios está dispuesto a darnos su corazón. Eso lo tendrían que anotar. Sí, ¿qué tiene? Tiene un montón de revelación, hermano. Andar con el corazón de Dios es diferente que andar con el corazón mío. Si no, lea, si usted quiere entender de lo que yo le estoy diciendo ahora, lea el libro de Cantares. Lea el libro de Cantares. Yo no se lo voy a leer a usted, pero lea cómo el amado de la amada le da su corazón. Amén. Entonces Dios en cada tiempo está levantando hombres y mujeres, generaciones totalmente diferentes, que impactan el lugar donde ellos viven. Y no solamente impactan el lugar donde ellos viven, sino que esos hombres y esas mujeres son usadas tremendamente por Dios, que no solamente predican o impactan el lugar donde ellos viven, sino que son transculturales. Dios los lleva a otros lugares. Bueno, no importa, usted me está mirando. Amén. Eso es lo que somos, ¿no? Transformado. Ok, vamos a hablar un poco acerca de los beneficios de pertenecer a usted. Beneficios de pertenecer a la iglesia local. Bueno, eso es lo que yo le voy a decir a Smith. Ya lo pueden sacar y me ponen a mí ahí. Hey, Smith. Smith Wigglesworth. Gran hombre de Dios. Yo estaba pensando hoy mientras estaba ahí, estábamos adorando al Señor, ¿a dónde sería la gran unción que él tuvo? ¿Quién la agarraría? Y yo dije, bueno, si nadie la agarró, venga para acá. Venga para mí. Ok, bien. Los beneficios de pertenecer a la iglesia local. Dígale a su hermano que está a su lado, tú eres el beneficio más grande que yo pueda tener. Amén. Tú eres el beneficio más grande que yo pueda tener. Oye, tú eres un beneficio. Gloria al Señor. Como ese hermano es un beneficio para usted, usted es un beneficio para su hermano. Amén. Yo le estaba diciendo hoy al apóstol cuando veníamos, nosotros estas fiestas así, Día del Padre, cumpleaños, tendríamos que hacerlo diferente, ¿no? De invitar a los padres que vengan a conocer al Padre, a Dios, a nuestro Padre, ¿no?
Porque es más fácil quedarse en la casa lleno de lechón o lleno de cordero, que está todo bien, yo no digo ningún problema, está todo, no hay ningún inconveniente en eso. Pero eso es más fácil quedarse en la casa, ¿no? Después de haberse comido un gran almuerzo, cansado del camino, digo, de comer, ¿no? Es más fácil quedarse en la casa, pero tendríamos que innovar. La maestra me decía a mí, el apóstol me decía a mí, dice, sí, es que a veces no planificamos bien. Yo le dije, necesitamos gente que esté a nuestro lado ayudándonos en todo esto, porque nosotros no podemos planificar todo. Ok, bien, los beneficios de pertenecer a la iglesia local. Vamos a ir al libro de Efesios, no vamos a predicar muy largo, así usted se va y se come el resto del lechón que le quedó. Gloria al Señor. ¿Qué comieron? ¿Lechón? ¿Comieron algunos? Bien. ¿Carne algunos? Bien. ¿Pollo? ¿Pollo? ¿Eh? ¿Ah, sí? Dame la bienvenida a todos los que nos están mirando por internet. ¡Hey! Gloria al Señor. We welcome everybody that's watching us through internet, online. Tonight, you're welcome. If you want to come to Argentina, just come tonight. Just be transported in the spirit. Okay, damos la bienvenida a todos aquellos que nos están mirando por internet. Si quiere venir a Argentina, bueno, venga ahora que el Espíritu Santo lo transporte, amén. Gloria al Señor. Y si no, si alguna vez anda por acá por Argentina, dése una vuelta por la barriga y nos conoce. Tendrían que decir amén más fuerte ustedes. Vamos a tener que aprender otra lengua, no inglés, no castellano, para cuando yo le pueda decir a usted, tendría que decir amén más fuerte. Ok. ¿Qué estábamos diciendo? Ah, ¿qué comió hoy? ¿Pollo? ¿Sí? ¿Comió pastas? ¿Pastas? ¿Asado? Bueno, muy bien, muy bien. Usted comió lo que usted comió y está feliz, ¿no? ¿Cuántos no comieron? ¿No comieron? ¿Estaba ayunando? Estaba ayunando. Ah, ¿cuántos no comieron? ¿No comieron? ¿Por qué? ¿Porque no tenían para comer? Pero todos comieron, ¿no? Y los que no comieron estaban ayunando. Dijo un pastor, que de hecho viene ahora viene en noviembre del 2014, ya está confirmado, ¿no? Ese es tremendo. Ese hombre que viene es un profeta, pero tremendo. Ese es el que se le aparecen diamantes y cosas tremendas. Así que para noviembre de 2014 viene. Y él dijo que fue a una iglesia a predicar y dice que escuchaba, como a las 12, escuchaba que todos los estómagos hacían. Y él dice, bueno, voy a terminar de predicar porque escucho que todos los estómagos están haciendo ruido. Y el pastor gritó por allá y dice, es que estamos ayunando, dice. Están ayunando. A las 12 le empezó a sonar esto. Ok, bien. Efesios capítulo 1, verso 15. No hay una cosa más linda que sentirse como en la casa, ¿no? Lo peor es sentirse extraño en una casa que puede ser su casa. ¿Usted en su casa se siente cómo? Usted en su casa hace cosas que en público no hace, ¿no? Ustedes hombres caminan sin camisa muchas veces en su casa. Bueno, hoy en día, o ahora en este tiempo no, porque hace frío, pero en el verano camina sin camisa, ¿no? A veces camina todo barbudo, ¿no? Y ustedes mujeres caminan en sus pijamas en la casa. Bueno, acá no. Pero acá es bueno, digamos, en la casa uno hace cosas que en público no hace. Pero acá es una casa. Y yo me tengo que sentir cómodo predicándole a usted como usted se tiene que sentir cómodo recibiendo la palabra de Dios. Amén. Bien, dice así, por esta causa o por esta razón también yo, el apóstol Pablo hablando, el apóstol estuvo hablando, la maestra apóstol, para aquellos que no entienden todavía que es apóstol, le sigo diciendo maestra hasta que usted entienda que es apóstol. Por esta, la maestra habló, el apóstol habló acerca de esto, estoy diciendo apóstol, el apóstol Pablo, el apóstol, la maestra, apóstol, el apóstol, así que hay tantos apóstoles que a veces no sabemos de cuál está hablando. Por esta razón también yo, habiendo, le estoy leyendo de la Biblia de las Américas, por eso leo un poquito diferente a la Reina Valera. Por esta razón, o la traducción que usted tiene, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, que hay entre vosotros,
y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Parece que el apóstol Pablo siempre hacía memoria de esta gente en sus oraciones. En otras palabras, los recordaba. Cuando los recordaba, estaba orando por él, dándole gracias a Dios por la iglesia de los Efesios. Número uno, ¿por qué? Porque él estableció esta iglesia. Y número dos, porque esta iglesia, sobre todas las otras iglesias que él había establecido, se caracterizaba por algo, por dos cosas que estuvimos hablando el domingo un poquito, el apóstol estuvo hablando un poquito el viernes también. Hoy vamos a tratar de hablar un poquito más, ¿no? Una de las cosas que yo le dije que esta iglesia se caracterizaba es por una fe viva. Cuando él dice, porque nosotros lo podemos leer así, por esta razón, también yo habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, lo teológico lo lleva a uno a pensar, tenían fe, era una gente de fe, pero no estaba hablando solamente que era una iglesia de fe, era una iglesia que había llevado su fe a evolucionar. Era una fe que había evolucionado a un nivel donde esa fe se había convertido uno más en medio de ellos. Y bueno, sí. Un amén, ni los pastores dicen amén hoy. Demasiada comida, Dios mío. No, están muy ocupados. Esa fe había evolucionado a ser uno más, era viva, era una fe viva, era uno más entre ellos. Todos estaban vivos en esa iglesia, las personas sí, no eran muertos, no eran personas muertas, eran personas vivas, y la fe que esta gente tenía colectivamente como iglesia había evolucionado a ser uno más dentro de ellos. Quiere decir que cuando ellos venían juntos o estaban juntos, o no solamente cuando estaban juntos, aún cuando estaban individualmente trabajando en la ciudad de los Efesios, gente, esa iglesia no estaba metida siempre en un edificio, sino que trabajaban, muchos trabajaban para el Imperio Romano, otros trabajaban, tenían su negocio y todas estas cosas, pero esta gente donde ellos estaban, podían sentir el palpitar de la fe que había en el corazón de la otra persona que tal vez estaba a 1 kilómetro, 2 kilómetros o a 2 cuadras. Para mí eso es tremendo, porque la fe se movía con esta iglesia. No era lo que yo le dije hoy. Si yo enseño acerca de fe y yo no tengo resultados, mejor quemo mis notas. Porque fe, si se predica acerca de fe, tiene que haber resultados. Si se predica acerca de fe, se tienen que ver los resultados, porque si no es un mensaje teológico nada más. Si yo le predico acerca de fe a usted, usted tiene el deber de tomar ese mensaje, estudiarlo, hasta que lo que Dios tiene para usted en ese mensaje le empiece a funcionar. El problema de muchos de nosotros, o el inconveniente de muchos de nosotros, para no usar la palabra problema, el inconveniente de muchos de nosotros, es que escuchamos un mensaje, los vamos a la casa y nos olvidamos del mensaje. O tal vez usted no, pero mucha gente en las iglesias, si se predica acerca sistemáticamente como nosotros predicamos, o en series como nosotros predicamos, la gente escucha un mensaje, pero lo olvida. No toma notas, no le importa comprar el CD, entonces se va a la casa y se olvida del mensaje. Usted le pregunta a una persona, ¿de qué habló el domingo el pastor? Y no sé, dijo fe colectiva. Yo entendí que era un colectivo que llevaba la fe o algo así, eso fue lo que entendí. No, fe colectiva, cuando estamos hablando de fe colectiva, estamos hablando de una fe. Todas las... La fe de toda esa gente, por lo menos en esta iglesia, era una fe que se había vuelto, uno más con ellos. Cada uno se había unido tanto. Hay dos componentes. El apóstol estuvo hablando acerca de dos características, no con dos componentes, dos características. Una era la fe y la otra era el amor. Yo no sé si voy a llegar al amor hoy, pero no importa. Este amor no es el amor que nosotros decimos que tenemos, te amo,
o la amo, o lo amo, o lo amo, hasta que aparece un problema en nuestra relación y usted sale disparado para un lado y yo salgo disparado para el otro lado. Sí, yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo. Pero ¿cuántos de ustedes que dicen que me aman, poniéndome yo como ejemplo, se han ofendido por cosas que yo dije? Entonces usted no me ama. Claro. Mire, hay gente, yo puse un comentario en Facebook hace unos días atrás que alguna gente preguntó, pero ¿por qué está poniendo ese comentario? No di ninguna respuesta. Pero mire, hay gente que Dios le dice a uno que le ayude, sabiendo uno que un día lo van a defraudar. Y hay gente, yo no sé si a mi esposa o a los otros pastores les ha pasado, pero hay gente que ha venido y me ha dicho a mí acá, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Y por detrás el Espíritu Santo está diciendo, en 2 meses se va. Y es así, en 2 meses ya no lo ve uno más. Yo dije, ¿cómo puede ser? Es lo que yo conté en España y lo he dicho acá, de que una vez, dos veces, tres veces, el Espíritu Santo lo ha hecho conmigo, donde yo me he ido ahí porque gente me ha dicho, gracias apóstol, yo me he ido allá y le digo, Señor, gracias, el Señor me ha dicho, gracias a usted. No, gracias a usted. Que Dios le diga a uno, gracias a usted. No sé si usted lo ha escuchado, es decirle, gracias a usted, yo lo he escuchado 3 veces. Y le aseguro, hermano, que es, que no solamente lo conmueve a uno, es como uno se derrite. ¿Cómo? El Padre diciéndome a mí, el Padre, el Dios diciéndome a mí, no, gracias a usted. Pero bueno, volviendo al tema original que estábamos hablando, esta fe se había hecho tan poderosa en medio de, o ellos habían evolucionado. No es que la fe se dijo, un día dijo la fe, yo me voy a hacer una fe colectiva en medio de esta iglesia. No, ellos, a través de la persecución, a través de los inconvenientes, problemas y cosas que habían venido, escúcheme, que habían venido contra ellos, ellos decidieron no quedarse en el nivel de la persecución o el problema o el inconveniente, sino que decidieron como iglesia, estamos hablando de 100,000 personas, decidieron como iglesia de ir a otro nivel, de llevar su fe. No es que la fe se elevó nada más porque le dio la regalada gana de irse para arriba. No, ellos a través de todas las cosas que pasaron, decidieron como iglesia decir, no nos vamos a quedar mirando el problema ni mirando al ministro que causó un problema ni esto y el otro, vamos a llevar nuestra fe a otro nivel. Jeje. Y ahora vamos a ver algo que usted se va a quedar, pero si usted vino preparado, se va a ir pero regozado. Regozado. Aleluya. Dice, no existe la palabra regozado. Y bueno, que no existe, yo la uso. ¿Cuál es el drama? Se va a ir con las medias bendecidas, los pies, las uñas, los yuyos, todo. Ok. Entonces dice, la fe que hay en medio vuestro y de vuestro amor para con todos los santos. Y de vuestro amor, dice, y bueno, es la forma de que se escribe la oración. No, el apóstol Pablo está haciendo referencia a que el amor que ellos tenían no es el amor común que los hermanos dicen, así yo te amo, en el momento de la alabanza o en el momento donde lloramos o algo así, ay, te amo, en el encuentro te amo, pero cuando hay un problema, me voy, así no tengo que ir más al encuentro, ni a la iglesia, ni dar el diezmo, ni dar ofrenda. Y después pone un mensaje en Facebook diciendo, vivo mejor en el mundo, vivo mejor en el mundo, vivo mejor en el mundo que ir a la iglesia. No, usted no, ¿no es cierto? ¿Usted no? Y de
Si nosotros estudiamos ide en griego, está hablando de la diferencia del amor común que las iglesias tienen a ide. Que la palabra griega lo lleva a destacar la clase de amor que esta gente tenía para con todos los santos. ¿Sabe cuál era el amor? Era el amor incondicional. Habían aprendido a través de todas las cosas que había, les había sucedido, habían aprendido a amar incondicionalmente. O es lo que la Biblia llama agape amor. ¿Escuchó alguna vez la palabra agape? ¿No? Bueno, algunos de ustedes la han escuchado. ¿Cuántos de ustedes nunca escucharon la palabra agape? Levanten la mano si nunca la escuchó. Ah, la chucha, hay un montón. Agape amor, según la Biblia, según el griego, es el amor incondicional de Dios. Dios no tiene condiciones con su amor, por eso usted está aquí hoy. Usted era un asesino, usted era un robador, usted era un adúltero, un fornicario, usted era un drogadicto, usted era un hablador. Usted no servía para nada, usted no, ya no servía para ninguna cosa, no podía caminar. Vivía triste, vivía amargado, vivía depresivo. Vivía aburrido, sufriendo todo el tiempo. Y un día vino el amor de Dios y le mostró a usted que usted servía para algo, que usted no era un adúltero, que usted no era un fornicario, que usted no era una basura, que usted podía llegar a hacer algo. ¿Amén? Oh, dígame, le estoy diciendo lo que usted era. Y de hoy usted puede ser una gran persona de Dios. Tener un ministerio como Smith. No importa si tiene 55 años, 60, 70 y 80. Puedes vivir hasta los 120 sin ningún problema. ¿Amén? Si usted quiere, si se quiere morir ahora, Dios le concede su petición. Se muere, se muere, se muere. Si usted no es cristiano, no tiene que ser cristiano. Dios lo acompaña hasta la puerta del infierno y lo deja ahí. El diablo sale, lo agarra y lo mete a usted adentro del infierno. Y Dios se va. Y la verdad, porque la decisión está en nosotros. No está en Dios. Dios no le dobla el brazo a usted. Ni para que usted dé ofrenda ni diezmo, es todo voluntario. Si usted no lo entiende, siempre va a ser robado. Mira, no hay una cosa más fea que ser un hijo de Dios y vivir en un infierno. Ah, oh, bueno, no importa. ¿Qué estaba diciendo yo antes? Ah, del amor, era del amor, ok. ¿Por qué empecé a rapear? Dice, ¿qué estaba rapeando? Claro. Esta clase de amor era totalmente diferente al amor que la gente dice que tiene el uno por el otro. Era el amor de Dios, amor incondicional, agape, diga agape. Esa es la clase de amor que tenía esta iglesia. Por eso el apóstol Pablo la distingue del amor común. Y si usted estudia esa ide en griego, está hablando de la diferencia de amor que había entre el amor común o entre el amor que tenía la ciudad de los Efesios y el amor que tenía esta iglesia. Y donde hay fe y hay esta clase de amor, hermanos, suceden las cosas que a veces nosotros ni oramos. Es lo correcto. No hay adulterio, no hay fornicación. Las jóvenes se cuidan y viven vírgenes hasta cuando llega su esposo. Las mujeres adultas no desean al hermano de la hermana. Ellas tienen su esposo y viven felices con ellas. Y el esposo tiene a su esposa y vive feliz con ella. Sus caricias les satisfacen todos los días de su vida. Y en su amor ese hombre se recrea siempre. No, no, está bien, nada, nada. Así tendría que ser.
Bueno, así tiene que ser. Donde la Biblia lo dice. Amén. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, este amor no es el que juzga, este amor no es el que roba, este amor no es el que mira a la mujer del hermano, este amor no es que yo entro a la iglesia como joven y miro la mejor nena de la iglesia y me acerco a ella dándole lo mejor del cristianismo, después cuando la engancho me caso con ella o abuso de ella, me voy. Ese no era el mensaje para hoy. Entonces, ok, vamos a volver al tema. Ok. Entonces, Pablo no estaba hablando de una fe individual, está hablando de una fe colectiva, y donde hay una fe colectiva se mantiene un cielo abierto continuamente. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Ok. El apóstol habló esto: la iglesia tiene que afectar positivamente la nación completa. Mateo capítulo 28, verso 18 y 19 dice esto. Jesús le dijo: toda autoridad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta autoridad? ¿Dónde? Toda autoridad me es dada a mí en el cielo. Viene y se le aparece a sus discípulos y le dice: toda autoridad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, según la Reina Valera, id o vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. ¿Eso fue lo que dijo? Bien. Bautizándoles en el nombre, no dijo en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino dijo en el nombre singular, en el nombre de Él. Porque si se bautizan en el nombre de Jesús, es como si se estuvieran bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque en este tiempo, en esta dispensación, el nombre que avala los tres nombres en esta tierra es el nombre de Jesús de Nazaret, o el nombre de Jesucristo. Porque se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y a ese nombre se va a doblar toda rodilla y toda boca va a confesar que Él es el Señor. No el Padre es el Señor, no el Espíritu Santo es el Señor, sino que Él es el Señor para la gloria de Dios. Él. Entonces, vayan y bautíceles. Número uno, me ha dado a mí, Dios me ha dado, el cielo me ha dado a mí toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Quiere decir que ya el diablo no tiene autoridad, ningún demonio tiene autoridad, yo la tengo toda. Y ahora, porque yo la tengo toda, se la doy a ustedes. Se la doy a ustedes. No, yo sé que no me voy a poder meter en el mensaje, pero no importa. Se la doy a ustedes. Y ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No dice a una ciudad, no dice a medio país, dice a toda la nación. No dice vaya y prediquen en las naciones, Él dice vaya y ganen a la nación o a las naciones. Bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Vio que dice? No dice nombres en plural, sino que dice nombre singular. ¿A qué nombre se estaba refiriendo? Al de Él, al nombre de Jesús. Por eso usted ve que en el libro de los Hechos no bautizaban en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino bautizaban en el nombre de Jesús. No es que somos solo Jesús, pero es el nombre que tiene autoridad sobre todo nombre, excepto el nombre del Padre, que está por encima del nombre de Jesús. Pero en este tiempo, en esta dispensación, la dispensación de la gracia, el nombre de Jesús es el nombre que tiene todo el peso de autoridad. Todo el peso de autoridad del Padre, todo el peso de autoridad del Espíritu Santo están sobre el Hijo. Amén. Qué tremendo eso, ¿no? Entonces Él dice, vaya y ganen a toda la nación. Somos llamados a tener una fe colectiva y un amor que sobrepasa
lo común, un amor incondicional. Y cuando la iglesia llegue a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hablando del amor de Dios, del conocimiento de lo que Dios dio. Efesios capítulo 4, verso del 14 en adelante. Del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí la iglesia va a empezar, y déjeme decir una cosa, la iglesia en este momento no ha llegado a la unidad de la fe, porque cuando estamos hablando de llegar a la unidad de la fe, estamos hablando de una fe colectiva. Yo le hago una pregunta, ¿hasta qué? Yo se la hago a usted porque yo sé lo que yo sé la respuesta que yo tengo, pero esta es la pregunta que yo le voy a hacer a usted, ¿hasta dónde usted está dispuesto a seguir a Dios? A tener una fe colectiva. Bien. ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a seguir a Dios? Ahora, ¿se imagina? Usted no se imagina todo lo que encierra esa pequeña pregunta. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a seguir a Dios? Jesús dijo esto: el que no toma mi cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Sabe por qué Jesús dijo eso? El que no toma mi cruz, porque el que tomaba una cruz daba todo por esa cruz, daba su vida. Eso es lo que se decía. Fueron criminal o no, en el sentido de morir en una cruz, literalmente. Era morir en una cruz, significaba de que usted dejaba todo en esa cruz. Ahora no hay amenes. ¿Estoy yo dispuesto? Sí, todo lo que yo tengo está a sus pies. No a sus pies, a los pies de Él. Todo lo que nosotros tenemos están a sus pies. Si el Señor me lo pide todo a mí hoy, entonces, ¿qué decía Mateo capítulo 28, verso 18? Toda autoridad me es dada a mí. Jesús dijo eso: toda autoridad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Y cuando dice cielo y tierra, está hablando acerca de todo lo creado: el cielo y la tierra. Todo lo que puede, lo que compone, las galaxias, el espacio, todo eso está bajo la autoridad de Jesús. Toda la humanidad está bajo la autoridad de Jesús. Amén. Ya Satanás no tiene ni una pizca de autoridad. No tiene nada de autoridad, ¿no? Por eso, ¿para qué hablar de uno que no tiene nada de autoridad? Como muchos lo hacen. Te reprimen, el diablo. Cuidado que el diablo puede venir y te puede meter en tu mente. No, si tu mente está llena, si la mente tuya es una mente renovada. Y esa mente renovada hincó sus rodillas hasta su corazón, no sus rodillas, sino sus raíces. Ya está tirando de lo que hay en su corazón. Entonces es una mente renovada, entonces el diablo no puede venir y engañarla. Mucha gente... mejor no me meto en ese tema. Dios mío, Dios, perdóname. Ok, entonces ella enseñó acerca de la responsabilidad de la iglesia: pastorear a las naciones. No solamente pastorearlas, sino discipular a las naciones. ¿Cómo se logra esto? Ella compartió a través de una creencia colectiva. Ahora miren lo que yo le voy a decir, y ahí nos vamos después. No lo vamos a hacer muy largo hoy, digo yo. Vamos a ir al libro de Hechos, el libro de los Hechos. ¿Sabe dónde está el libro de los Hechos?
Bien. Hechos capítulo 19. ¿Está bien esto o no? ¿Está muy fuerte? ¿A cuánto de ustedes les gusta? ¿Cuántos ya se quieren ir? Bien. ¿Cuántos ya están ansiosos por irse? Diga, yo amo al apóstol. Claro, no se sabe de cuál, si soy yo, la maestra o el apóstol Pablo. Gracias, gracias. Yo sé que usted me ama. Alguien me dijo, usted necesita siempre palabras de aliento. Y bueno, si las necesito, las necesito. Amén. Gloria al Señor. Ok, mire lo tremendo. Vemos que el apóstol Pablo en el capítulo 19, para resumir un poco la historia, en el capítulo 19, el libro de los Hechos, el apóstol Pablo va a la iglesia, va a Efesios, a la ciudad de los Efesios, una ciudad gobernada por el culto a la diosa Diana. Amén. ¿Qué era la diosa Diana? Se le daba más importancia a la mujer que al hombre. La mujer, bajo la doctrina de la diosa Diana, era más importante que los hombres. Por eso el apóstol Pablo en un momento dice: no le permito a la mujer hablar más en medio de la congregación. Entonces sacamos la doctrina de las iglesias evangélicas de que la mujer no puede hablar en la congregación. Se queda calladita, ¿sí? Y si quiere saber algo, tiene que preguntarle al marido en la casa. El problema es cuando no tiene marido a quien le pregunta. ¿A quién le va a preguntar si no tiene marido? Ahí ya nos encontramos con un problema. Si la mujer no tiene marido, ¿a quién le va a escuchar? ¿A quién le va a preguntar? ¿Pero por qué el apóstol Pablo escribe eso? Porque en ese tiempo la mujer tenía más voz bajo la doctrina de la diosa Diana que el hombre. La mujer se podía prostituir por la diosa Diana. Ajá. Y aún las más santas eran las que se prostituían bajo la doctrina de la diosa Diana. Era la diosa de la fertilidad, la diosa Diana. Entonces, ¿qué había pasado? Entraron a la iglesia un montón de mujeres que se habían entregado al Señor, pero no se habían realmente convertido. Entonces, ¡ay! ¡Hey! Porque yo puedo hablar acá. No, y estaba el predicador predicando y se paraba y empezaba a profetizar o a hablar acerca de la diosa Diana. Entonces el apóstol Pablo pone una regla: viejas, no me hablen más. Bueno, no, usted no es una, ellas, eso, ellas de allá. Usted no, usted es una gran mujer de Dios. Ese amén es recortito. Entonces el apóstol Pablo llega a esta ciudad y se encuentra con esta clase de doctrina. Es como, bueno, no voy a poner ningún ejemplo de Argentina, pero llega a esa ciudad y se encuentra de que todos creen en esta doctrina. Aún los hombres le daban, bueno, a lo mejor no me meto ahí, tampoco. Los hombres, bueno, no me meto. Entonces llega el apóstol Pablo y se encuentra a 12 evangélicos que no sabían nada de nada. Dentro de la ciudad, temerosos de la diosa Diana, temerosos de que entraran las prostitutas dentro de la iglesia, temerosos de que entraran falsos discípulos en la iglesia. Entonces ellos dijeron: somos el número correcto, 12, número de gobierno, nos quedamos como 12. Y con el bautismo de Juan el Bautista. Y el bautismo de Juan el Bautista decía que Jesucristo no había resucitado todavía. El bautismo de Juan el Bautista era llevar el conocimiento o preparar el camino para el que venía después de él, que era el Señor Jesús. Entonces esa era la doctrina. Todos los domingos se paraban y uno decía: yo soy el anciano mayor de los 12, así que vamos a hablar acerca de Juan, porque Juan bautizó y Juan dijo esto, y Juan tenía barba larga y tenía, y como comía miel, tenía miel en la barba y algunas patas de langosta se habían quedado pegadas, pero era un siervo en su barba, pero era un gran siervo de Dios. Y todos decían amén. Eso es lo que predicaba. Y viene Pablo y se encuentra con estos 12 y primero lo escanean a ver si realmente era.
Y entonces el apóstol Pablo les hace esta pregunta: ¿en qué bautismo fueron bautizados? ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? Y se les salió como un metro de lengua. Usted dice, ¿qué pavado, metro de lengua? Sí, sí. No, pues, no, así nada más. Así. ¿Ah? Y usted dice, ¿qué pavada? No, sí, sí. ¿Cómo? Ni siquiera está ahí, ni siquiera. No dice que se le salió un metro de lengua, no, no, no dice eso. Pero dice, ¿qué ellos dijeron? ¡Ah! Y siempre que uno dice, hágase, le abre la boca o no. Y la lengua se le cae, si es muy grande. Ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces Pablo les dijo, ¿en qué fueron bautizados? Y dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces Pablo les empieza a llevar a esta gente desde que ellos realmente con el bautismo de Juan no llegaban ni a cruzar. No llegaban a ser gallina todavía. Menos cruzar la línea de la gallina. Con razón se habían quedado dentro de un aposento de miedo a la diana y de miedo a todo lo que sucedía en la ciudad de Efesios. Todos tenían una tarjeta magnética para entrar. ¡Shh! Pasa. Los 12. No, 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 no había en ese tiempo tarjeta magnética. No habían llegado ni a gallina. Menos cruzar la línea. Cuando se convierten al Señor Jesús, ahí llegan a ser gallina y cruzan. Amén. Ahora, mire lo tremendo. Mire lo que pasa. Mire lo que pasa cuando una iglesia, 12 que no sabían quiénes eran, pasaron a ser 12 que llegaron a saber quiénes eran y que podían impactar una ciudad, y no solamente una ciudad, sino toda Asia. 12, 13 con el apóstol Pablo. Mire. En el verso, a ver, Hechos capítulo 19, ¿lo encontraron? Si alguno dice, hace rato lo encontré. A ver qué versículo quería yo darles. El verso 10, miren lo que dice. Dice, esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor. ¿Cuántos? Todos. Tanto judíos como no judíos, como griegos. Y Dios hacía, diga, Dios hacía. Mira lo que sigue diciendo. Milagros extraordinarios por la mano de Pablo. De tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo o la ropa de él. Se la arrancaban realmente, literalmente, a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. A ver qué otro versículo les quería leer. El verso, no vamos a leer de los exorcistas. El verso 17 dice así. ¿Ya se cansaron? Ok, verso 18 dice, también muchos de los que habían creído continuaban, habían creído, a ver, vamos a leerlo de esta traducción. Así muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Eso realmente es una verdadera conversión. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Yo no sé cuánto sería eso en pesos, pero era una guasada de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Ahora dice la Biblia, mire lo tremendo, que Dios hacía ¿cómo? ¿Milagros cómo? ¿Por quién? Ok,
según el griego dice, Dios hacía milagros especiales a través de la mano del apóstol Pablo. Y esto es lo que, donde yo quería centrarme. Ahora, milagros extraordinarios. Cuando nosotros lo leemos en el griego, no solamente dice milagros extraordinarios, sino que dice que Dios hacía a través de la mano del apóstol Pablo milagros extraordinarios sobre extraordinarios. Doble referencia tiene el griego. En otras palabras, milagros extraordinarios son milagros que sobrepasan la meta común. Miren, miren lo tremendo. Son milagros, dice, ¿qué importancia tiene esto, hermano? Porque es donde Dios nos quiere llevar a nosotros. Si ya esto sucedió, Dios nos quiere llevar a nosotros, a que nosotros con una fe colectiva podamos vivir en esta dimensión. No solamente de que vienen dos, tres, cuatro personas y son sanas de cáncer, y todos los que tenían dolor de cabeza, o dolores en el sistema óseo, o dolores en el sistema digestivo, o dolores en el sistema hepático, salen sin dolor. Acá estamos hablando de milagros extraordinarios sobre extraordinarios. A través de la mano del apóstol Pablo. ¿Por qué Dios estaba haciendo milagros extraordinarios sobre extraordinarios por la mano del apóstol Pablo? Porque esa iglesia ya en este tiempo había llegado a tener una sola fe. La enfermedad entraba por las puertas de ese lugar y se quedaba en la puerta porque le daba temor de entrar. Y aquellas que entraban eran totalmente vencidas, si lo puedo poner de esa manera, por el poder que había dentro de esa iglesia. Ahora mire, déjeme llevarlo un poco más profundo esto. ¿Qué quiere decir milagros extraordinarios sobre extraordinarios? Realmente si lo estudiamos, lo que quiere decir es que esta gente que el apóstol Pablo les ponía la mano sobre ellos para que fueran sanos, eran raptados. Tenían no solamente un encuentro ahí, sino que eran raptados al tercer cielo. Algo les pasaba a estas personas que era la evidencia de que Dios era mayor que cualquier ídolo, cualquier señora milagrosa que había en la ciudad de los Efesios. Eran raptados por un momento y podían sentir la marca de Dios en sus cuerpos. Y no solamente sentir la marca de Dios en sus cuerpos, sino que se encontraban con la presencia del mismo Dios y eran marcados para que sus vidas no volvieran a ser nunca más las mismas. De eso está hablando, de milagros extraordinarios. Cuando nosotros leemos milagros extraordinarios, nuestra mente empieza a correr y a ver qué clase de milagro era. Está hablando de que esta gente, cuando él imponía las manos, era Dios imponiendo las manos sobre ellos y eran raptados por un momento hasta el tercer cielo, donde sus vidas ya no iban a volver a ser nunca más las vidas que eran. La iglesia hoy en día está llena de gente que viene y se les dice algo fuerte y ya dicen. Se habla de dinero, se habla de cualquier cosa, se habla de comprar un sonido. ¡Ah! Qué mensaje para el Día del Padre, ¿no? Tiene que llegar el momento, hermanos, que cuando nosotros venimos acá y viene gente nueva, nosotros vemos gente nueva y la gente nueva viene. Y no solamente se encuentra con una fe colectiva y un amor incondicional, sino que se encuentra ese ambiente de fe colectiva y ese ambiente de amor incondicional. ¡Atrae el tercer cielo para que el tercer cielo se siente!
en ese lugar y no se va a querer ir, porque ahí hay una iglesia que tiene un amor incondicional y una fe viva, o una fe viva y un amor incondicional, y donde hay eso, el cielo mismo viene y se posa ahí, una columna de luz desciende a ese lugar y toda persona que pase por medio de esa columna es transportada al tercer cielo, y encontrarse con el tercer cielo es encontrarse con el Padre, y el que se encuentra con el Padre está dispuesto a darle su corazón para que su corazón pase a ser el corazón de ellos. Y algo que hace una fe colectiva y un amor incondicional es que no permite que los falsos hermanos entren adentro de la iglesia. Mire lo tremendo. ¿Se imagina ser raptado cuando alguien pone las manos sobre otro? Por ejemplo, yo pongo las manos sobre usted y usted, aunque está acá, usted tiene una experiencia personal con el poder de Dios. Por eso está hablando de milagros. Todos los milagros son extraordinarios, pero estos milagros que habla acá la Escritura superaban. Por eso una iglesia sin milagros es una iglesia que no da nada. No, yo enseño la palabra. Ay, sí, hermano, está todo bien. Enseñe la palabra. Pero si usted no tiene milagros, lo que está haciendo de su iglesia es volviendo su iglesia a una iglesia teológica. Porque si realmente se predica la palabra, tienen que suceder milagros, tienen que suceder señales. Señales igual a ser marcado por Dios. La palabra señal ahí, ahora tal vez lo vamos a ver, si llego, pero la palabra señal, dice la Biblia que por la mano también, Hechos capítulo 5, dice que por la mano de los apóstoles, dice, se hacían grandes milagros y grandes señales entre el pueblo. Pero no es solamente en la iglesia, sino que si la iglesia estaba reunida o los apóstoles estaban caminando por las calles, lo que la Biblia dice es que por donde ellos caminaban, toda el área era impactada por el poder. En otra palabra, la mano de Dios bajaba y marcaba a la gente. Ser marcado por la mano de Dios, eso quiere decir señales. ¿Y dónde se ha acostumbrado la iglesia a ver señales? Dentro del edificio. Bueno, voy a ir a ver qué recibo. Hermano, ese no es fe. Perdone que se lo diga así. Eso no es fe. Yo voy a ir a ver qué recibo hoy. ¿Qué fue? ¿A dónde va? Voy a la celebración. ¿Para qué? Y a ver, voy a ir a recibir. Dice que no venimos a recibir. Sí, venimos a recibir capacitación para ir a hacer más allá afuera. Dice que yo no puedo venir a recibir. Claro, Dios es el Rey misericordioso, el Padre que siempre da. Y le va a dar a usted acá y allá afuera. Yo me voy a jugar por usted acá adentro como allá afuera. Pero el plan de Dios es que usted no solamente reciba acá, pero que usted pueda ir a dar allá. Una fe colectiva es una fe que cuando usted viene a testificar de lo que Dios ha hecho en su vida. Tenemos celebraciones de testimonios, 20 testimonios en la noche, porque usted viene y dice, ¿sabe qué? Yo estuve en el supermercado, ¿cómo se llama? Carrefour, y sentí que tenía que orar por una persona, así que empecé a caminar por los pasillos de Carrefour hasta que encontré a esa persona, le ministré, la persona fue sana y esa persona empezó a gritar, ¡Dios está aquí en Carrefour! ¡Vengan! ¡Vengan todos los que necesitan algo porque Dios les va a sanar! Y usted que su nombre no era conocido, de pronto termina siendo un nombre conocido. Hasta el intendente se cruza de la intendencia Carrefour y le dice a usted, ore por mí también. Así cambio. Wow. ¿Vio la importancia de la fe colectiva? No, esas cosas solamente las puede hacer el apóstol, la maestra. Mire,
Yo no he llegado todavía a eso. Yo todavía no, dos o tres veces lo he visto, pero yo todavía no he podido percibir la mano de Dios sobre la gente, donde uno, porque el apóstol Pablo sabía lo que estaba sucediendo. Cuando él ponía la mano sobre esa persona, él podía saber que el cuerpo estaba ahí, pero el resto se había ido al cielo. El cuerpo estaba siendo sano mientras esa persona estaba teniendo un encuentro en el tercer cielo con Dios. ¡Wow! Eso es lo que necesitamos. No mensajitos lindos de una hora, media hora y cinco puntos y vamos para la casa. ¿No? Decir en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok, ya. Si esto sucedió, lo que yo le estoy enseñando a usted, sucedió ya, entonces puede suceder otra vez, pero en un nivel mayor. Y bueno. Wow. No solamente eran raptados y trasladados, sino que recibían una revelación nueva de lo que era el reino de Dios. Un encuentro fuera de lo religioso con el Señor. El que tiene un encuentro fuera de lo religioso con el Señor, esa persona es un Smith Wigglesworth. Es un apóstol Martín Angulo. Wow. Quiere decir, si lo vemos en el contexto griego, algo se desataba bajo la mano del apóstol Pablo. No era un milagro de sanidad común, sino que cuando el apóstol les imponía las manos, algo sucedía más allá del ordinario, no solamente en su cuerpo, sino en su alma y en su cuerpo. Wow. Según el griego, ahí en Hechos capítulo 5, cuando dice que los apóstoles imponían las manos, dice: y a través de las manos de los apóstoles muchos milagros y muchas señales eran hechos entre el pueblo. Lo que está diciendo es que a través de la mano de los apóstoles la gente era marcada, eran marcados con la marca de Dios mismo. Wow. Isaías capítulo, termino acá, Isaías capítulo 8 verso 11, Isaías experimentó esto. Cuando la Biblia dice, Isaías dice esto, dice: Dios me tomó fuertemente con su mano y me advirtió que no me comportara como los de Judá. En otras palabras, si lo vemos en el hebreo, porque ella está hablando en el hebreo, lo que está hablando es que el peso de la mano de Dios vino sobre el profeta Isaías, y eso era el peso de la mano de Dios, era tan tremendo que literalmente marcó a Isaías. Bueno, esto es lo que habla el griego en Hechos 19 y Hechos 5, que el peso de la mano de Dios descendía sobre estas iglesias, o se posaba sobre estas iglesias. ¿Por qué? Por dos características, y termino acá, seguimos el domingo. No, yo no estoy el domingo, pero seguimos en dos domingos. Estas características: fe colectiva y amor incondicional. Usted dice: ah, eso no es importante. ¿Sabe? Las dos cosas que el diablo quiere destruir, o que la religión, más el diablo, más la tradición que el diablo, las dos cosas que la religión y la tradición quieren sacar de la iglesia es una fe colectiva y un amor incondicional. Bueno, nadie dijo. Yo me iba a conformar con unos 100 aménes, pero bueno. Yo escuché uno que dijo amén y se terminó. Pues yo quería unos 100, pero bueno, no importa. Yo sigo trabajando con usted y usted conmigo hasta que podamos tener una fe colectiva. Yo creo que ya la teníamos. Entonces, ¿es tan importante una fe colectiva? Ajá. Mire por qué le digo yo que es tan importante. Génesis capítulo 1, diga Génesis capítulo 1. Dígalo así, Génesis capítulo 1. Mire lo que dijo Dios, el mismo Padre: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Fe colectiva, porque no se estaba hablando a él mismo, diciendo: voy a hacer al hombre
a mi imagen y semejanza. No, él dice, hagamos. Quiere decir que él tuvo que usar la fe del Hijo y la fe del Espíritu Santo y la fe de todos los que lo estaban rodeando. Dice que Dios no tenía poder de hacer el hombre. ¡No! Lo que Dios estaba haciendo era haciendo partícipes a todos los que lo rodeaban. Una fe colectiva hace partícipes a todos. Dice ahí que por la mano del apóstol Pablo se hacían estas señales, pero que había 100,000 atrás de él que lo estaban apoyando, que estaban haciendo lo mismo. ¡Wow! Esta gente vivió en un mover de Dios. No es solamente un hombre que Dios quiere usar, es toda una iglesia que tiene una misma fe, que está dispuesta a ir a donde nadie ha ido, no importa el precio que tiene que pagar. Escúcheme bien, el precio que tiene que pagar. No importa si un día viene y se tiene que sacar todas las alhajas que tiene en la mano y decir, ok, bien, ¿dónde la pongo? A ver, ¿dónde la pongo? Ok, bien, sí, eso es el precio también. Dice, ah, pero ahí ya me están robando. ¡No! Yo le pregunté, ¿hasta dónde usted seguiría a Dios? Mire, lo vendo todo, dijo la hermana. Ir a la cruz en ese tiempo, no ahora, pero ir a la cruz en ese tiempo era dejar todo en la cruz, fuera ladrón o no. Decir con Dios no es que yo lo estoy mangueando a usted. Lo estoy poniendo que una fe colectiva lo lleva a usted y me lleva a mí a hacer uno. Y cuando hay un solo corazón y un alma, nosotros vamos a estar dispuestos a ir donde nadie fue. Esta iglesia en momentos ha entrado en una fe colectiva, pero la mayoría del tiempo ha vivido en una fe individual. Usted dice, me está mangueando las joyas. No, usted quédese con sus joyas. Yo no estoy diciendo que usted las tiene que dar. Solamente le da un ejemplo a usted de donde Dios. Mire, ¿realmente nosotros queremos un mover de Dios? ¿Realmente nosotros queremos un mover de Dios? Mire, cuando realmente viene un mover de Dios, se da todo. No pueden haber excusas. No pueden haber momentos donde yo digo, no, es dar todo, dar a luz. Ahí está el capo, dar a luz. Aleluya, qué tremendo, ¿no? Porque es lindo ver el poder de Dios, pero hermano, para ver el poder de Dios manifestado se paga un precio. Entonces, yo creo que ya Jesús lo pagó. Sí, Jesús ya pagó el precio. Pero la iglesia, si vemos el ejemplo de esta iglesia, de la iglesia del libro de los Hechos, la primera, y segundo, la iglesia de los Efesios, ellos pagaron un precio que nadie había pagado. Ahora mire, yo le voy a decir una cosa. Ni el mismo Jesús pudo hacer los milagros que hizo los apóstoles, ni el apóstol Pablo. Porque no hay ningún lugar en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, donde diga que los milagros que Jesús hizo fueron extraordinarios. Porque no fue lo que... Jesús hizo un montón de milagros y fueron tremendos. Pero su meta no era hacer milagros, su meta era mostrar el amor de Dios a través de los milagros que Él hizo y mostrar el amor de Dios muriendo en la cruz. Por eso Él dice, yo llego hasta un nivel y termino mi ministerio, pero ustedes siguen con un ministerio más grande. Las señales que yo hago, aun si tienen que morir en una cruz, lo van a hacer. Pero las señales que yo hago, ustedes las harán y aún mayores. Y yo me gozo, dice el Señor, me gozo. Porque yo voy a llegar a un nivel, pero ustedes van a ir a otro nivel. Yo muestro el reino de Dios a un nivel, pero ustedes lo van a mostrar a un nivel. Yo vengo y muero, aunque no me estoy ganando a todas las naciones, pero ustedes van a ir y se van a ganar a todas las naciones. Más allá de que Él murió por todas las naciones, pero Él no le predicó a todas las naciones. Le predicó
dice la Biblia, multitudes. Pero en ese tiempo multitudes eran 3,000 personas, 4,000, 5,000 personas. Hoy se le predica a millones. Yo no sé cuánta gente está mirando por internet, si es que hay gente mirando por internet, pero hay un montón de gente mirando por internet. Amén. Se hacen cruzadas en África. Bueno, vamos a llevarlo más cerca. Carlos Anacondia, se ha hablado de Carlos Anacondia, que Carlos Anacondia le predicó a más de 6 millones de personas en Argentina, que hicieron una decisión de fe. No están en las iglesias, esa gente no está en las iglesias, pero le predicó a ese montón de gente. Ahora necesitamos una iglesia que le predique a un montón de gente. Te dice, qué cochino. Mis mocos sanan también. Milagros extraordinarios, sobre extraordinarios, el griego. La Biblia lo puse, la Biblia lo pone, milagros extraordinarios, a través de la mano. El griego, sobre. En otras palabras, eran tan extraordinarios que era el mismo Dios involucrado. Usted dice que lo que sucede acá no se involucra a Dios. Sí, no, sí puede involucrar la palabra de Dios, nuestra creencia. Pero ahí Dios venía, donde hay una fe colectiva y hay, mire hasta donde nos llevó esto de los beneficios de la iglesia local, hasta hablar de una fe colectiva. Y vamos a seguir hablando de eso, que otras cosas va a hablar Dios, no sé. Pero, ¿se imagina? Yo quiero que todos los jóvenes vengan corriendo acá, los jóvenes que hay acá, vénganse. Vénganse acá, los jóvenes. Vengan los jóvenes, vengan. Hoy el Espíritu Santo me dijo que tenía que impartirles. Qué lástima que no vinieron todos. Bueno, algunos seguro se quedaron con papá y mamá. Pero si usted tiene 30, de 30 años para abajo, vengan. De 30 años para abajo. Usted todavía es joven ahí. Yo le voy a impartir una experiencia a usted con el tercer cielo. Gloria al Señor. La maestra, mi amor, venga. Vamos a impartirles una experiencia. Yo dije yo. Usted dice, ¿y a mí no? Bueno, tranquilo, quédese ahí. Por ahí el Espíritu Santo me dice que lo llame. ¿Ustedes escucharon el mensaje, jóvenes? Lo que prediqué yo, me gasté la voz. Dice la Biblia que cuando el apóstol Pablo ponía la mano sobre esta gente, Dios la estaba poniendo también, y eran raptados. Eso es lo que quiere decir el griego. Eran raptados a tener una revelación mayor, a ser marcados por el mismo Dios. Y ustedes necesitan, jóvenes, a ser marcados por Dios para ser una generación más poderosa que nosotros. Yo me juego por usted para que ustedes sean una generación más poderosa, de que ustedes se dejen conquistar por Dios y no por otra cosa. Amén. Espíritu Santo, ven. Póngase de pie usted también, póngase de pie. Ustedes pónganse de pie, vamos a... Estos son sus hijos. No hay ninguno de los míos. Bueno, aunque todos ellos dicen que yo soy su viejo espiritual. Pero son sus hijos. Espíritu Santo, ven. Y márcales hoy. Márcales hoy. Que ellos, cuando imponemos las manos, el apóstol y yo, tengan una experiencia. Que la poderosa mano del Padre venga sobre ellos y tengan una experiencia de ser marcados. Algunos van a sentir que son marcados calor, otros frío, otros van a temblar. Otros van a sentir que literalmente su espíritu sale de sus cuerpos y va a ser transportado superando la velocidad de la luz.
por un segundo. Ahora. 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 Uf. Uf. Ahora. Márcalo. Márcalo, Señor, márcalos. Márcalos de ahora. Acá está el futuro de la iglesia. Acá está el futuro de la iglesia. El futuro de la iglesia. Este es el futuro de la iglesia. Uf, ahora. El futuro de la iglesia. El futuro. Las generaciones. Las generaciones. Ahora. 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 Ven, Espíritu Santo. Márcales. Márcale, márcale, márcale. Márcale. Ahora. Ahora, 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 márcales, Señor, márcales, márcales, márcales sus vidas. Ellos son el futuro, la gente, los pioneros de mañana, los pioneros de mañana, los grandes pioneros, uf. Hombres y mujeres que no van a doblar su rodilla a Baal, ni a ninguna otra cosa. Pero solamente su rodilla se va a doblar al nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Al nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo, ven. Ahora. Ahora, Señor. Con fuerza, con fuerza, con fuerza sobre ellos. Tú me dijiste hoy que tenía que ministrarles a ellos, Señor. Que tenía que ministrarles a los jóvenes. Oh, sus vidas. Su relación con Dios cambia. La relación en las celebraciones cambia. Ya no van a estar pasivos. Van a llegar a la celebración y van a crear el ambiente de una fe colectiva. Un ambiente de una fe colectiva. Una fe colectiva. Ellos, los jóvenes. Aquellos que tienen el futuro por delante. Futuro por delante. Los innovadores. No que nosotros no lo podamos ser, porque Smith tenía 55 años cuando Dios lo empezó a usar. Pero algo va a pasar con los jóvenes. Se van a encontrar, se están encontrando, es lo que está pasando, se están encontrando con Dios. Dice que no se habían encontrado. Sí, se habían encontrado, pero de una manera. Ahora se están encontrando de otra manera con Él. Una manera totalmente diferente. Una manera totalmente diferente, Espíritu Santo. Una manera totalmente diferente. Ven, 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 Espíritu de Dios, ven. Ven. El mejor regalo que ellos les pueden dar a sus padres es una transformación en sus vidas. Es ser lo que los padres han estado creyendo y orando que ellos sean. Oh, en el nombre de Jesús. No solamente en el área de la iglesia, sino en todas las áreas. Van a ser los mejores en las escuelas, en la secundaria, en la universidad. Van a ser los mejores en el nombre de Jesús. Yo le imparto a todos los que se quedaron en la casa. Si usted vive cerca, véngase, joven. Yo le doy tiempo, 5 minutos para que llegue. Se quedó en su casa, venga. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Qué bueno. Y hacía Dios, dice la Biblia, grandes señales. Devuélvales algunas de estas chicas. No la virginidad tal vez física, pero sí en el corazón. Aquello que perdieron y hoy es una carga en sus vidas. Devuélvales, Señor, esa virginidad en el corazón. Grandes señales. Ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora. Que esos deseos y esos vicios, Señor, por cosas que no son correctas, hoy desaparezca de sus vidas. Ahora, Espíritu. Ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice la Biblia que Dios hacía grandes milagros. Extraordinarios. A través de la mano del apóstol Pablo.
extraordinario sobre extraordinario. Eran raptados. ¡Wow! Se imaginan y conocían al Señor y eran raptados. Dice, ¿qué quiere decir la palabra raptar? Es llevar a un lugar, ser trasladado a otro lugar. Y eran marcados por la misma mano de Dios. Marcados por la misma mano de Dios. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Márcale, Señor, a este nene. Márcale, márcale, márcale. Es desde chiquito, viene a la iglesia. Que no viva una vida religiosa, sino una vida de poder. Ah, en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que eran marcados. Espíritu Santo, ven. Ven, ven, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven, ven en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Señor. Ahora, Espíritu Santo, Señor, Espíritu Santo, qué bueno eres. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Qué grande es el Señor. Qué grande es el Señor. Fuego, 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 fuego. El fuego marca. Dice la Biblia que hay un río de fuego que sale de su altar. Dice la Biblia que Jesús tiene. Puede significar que es un río de lava, tal vez. Yo creo que no. Pero la Biblia dice que Jesús, cuando Juan lo ve ahí en el Apocalipsis, dice que sus ojos son como llama de fuego. Y está hablando de pasión. Es la pasión que Él tiene por nosotros. La llama de fuego. ¿Será posible de que el río que sale del trono de Dios, ese río de fuego, sea más allá, algo más allá de fuego? Yo creo que sí, simbólicamente se presenta como fuego, pero está hablando de otra cosa. Te dice, ¿de qué está hablando? Tranquilo, sí, sí, tranquilo. Sánale. Ahora. Nombre de Jesús. Este es el tiempo que el Espíritu Santo usa para cambiar cosas, ¿no? Espíritu Santo, ven, 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 ven. La recibo. Váyase con todo hoy. Así que no se lleve nada más un poquito. Nombre de Jesús. Nombre de Jesús. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Ven. Ven, ven, Señor. Ven, ven, ven. Ven sobre ellos. ¡Oh! ¡Au! Suéltala. Ahora. En nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Márcala. Márcala, Señor. La misma unción del apóstol Juan. La misma unción que pasó de ese póster a ella. Ahora pasa a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Otro nivel para ti. Otro nivel de ver las cosas diferentes. De verlas diferentes ahora. De verlas diferentes. De verlas. Agarras. Uy, uy, se golpearon la cabeza. Agárralo, Franco, agárralo. Señor, que Él pueda ir a otro nivel, que ya deje de vivir la vida que está viviendo y pueda llegar a concretar lo que tiene dentro de Él. Nombre de Jesús, nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Ahora, 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 Señor. En el nombre de Jesús. Fuego. Fuego de Dios. El fuego de Dios. El fuego de Dios. El fuego de Dios en el nombre de Jesús. Fuego de Dios.
un cambio en sus vidas, un cambio en sus vidas. Eso que el apóstol Pablo experimentó, empiezan a experimentar. Lo empiezan a experimentar. Lo empiezan a experimentar. Lo empieza a experimentar. Lo empieza a experimentar. En el nombre de Jesús. Vení. El Espíritu Santo hace unos días me dijo que tenía que orar por ti. Su cara me apareció mientras yo estaba en meditación. Señor, lo que tú me dijiste, que no se lo voy a decir a él ahora, que se cumpla en él ahora en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cómo van esos oídos? Bien, ¿no? Totalmente sanos. ¿Usted quiere también? Venga, 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 recibe. Dígame. Amén, sí. Sí, 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 sí. Bueno, qué bueno. Qué bueno. A ver, más jóvenes hay que no pasaron todavía. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias. ¿Gente adulta quiere recibir lo mismo? ¿Sí? Bien, recibe. ¿Qué pasó? ¿Se le pensó la pierna? ¿Ah?
¿Algún otro quiere meditación? ¿De los adultos? Bueno, venga. Con esa cara no vamos a llegar a ningún lado. Sí. Sí. Lo mismo que se ministró antes. Lo mismo, lo mismo. Sí, sí, recíbelo, llévese. Lo mismo. Mira, todavía sigue temblando acá. Quiero lo mismo. Llévese lo mismo, llévese. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Ay, así, ¿ya? Lo mismo. Y eso que nos íbamos a ir temprano hoy, yo quería irme temprano. ¿Más? Le está haciendo cosquillas. Wow.